Mucho se ha hablado de la consolidación de la industria de los videojuegos y el riesgo que eso implica, y en todas esas discusiones, o en la mayoría, los siempre mencionados son Microsoft, Sony, EA y Tencent, esta última que se ha convertido en una verdadera fuerza en la industria. ¿Y a qué estudios o compañías pueden comprar o absorber? O en el caso de EA, ¿qué conglomerado global gigantesco lo va a adquirir? Pero en estas discusiones de compañías comprando estudios como si fuera el mercado de fichajes y las propiedades intelectuales fueran los futbolistas, no se hace mención de una compañía que así bajita la mano, poco a poco, ha ido absorbiendo estudio tras estudio, haciéndose de una librería gigantesca de títulos y de una alineación envidiable. Por supuesto que estoy hablando del Embracer Group. Para muchos, esta compañía sueca salió de la nada y empezó a aventar el billete como narco en boda. Primero se dieron a conocer a nivel mundial cuando compraron propiedades y la marca de THQ, después de que esta clásica y querida compañía se declarara en bancarrota por una pésima administración que los tronó como ejotes, convirtiéndolos en THQ Nordic. Pero Embracer no salió de la nieve como margaritas. ¡Brotaron de la nieve! ¡Como margaritas! Por los últimos años de adquisiciones alocadas que han estado haciendo, parece que apenas aparecieron y decidieron que ahora es el mejor momento para el shopping, pero esta compañía ya tiene 30 años. Say what? Así que creo que es un buen momento para ver realmente qué es y quiénes administran al Embracer Group, los recientes compradores de Tomb Raider y Deus Ex, y de los derechos para juegos y películas del Señor de los Anillos. Y sí, los derechos que tiene Amazon para su serie del Señor de los Anillos son diferentes. Es todo un desmadre legal de derechos y propiedades intelectuales, pero esa es una historia para otro video. Así que sin más, veamos, como diría mi abuelita, qué jabón patrocina esta compañía que hasta la fecha ya cuenta con más de 120 estudios internos, 230 juegos en desarrollo y una biblioteca de más de 850 propiedades intelectuales. ¡Oh my! ¡Buenos días, Latinoamérica! ¡Buenas noches, mundo! ¡Bienvenidos a Game Juice, donde les traemos los temas más jugosos del mundo de los videojuegos! ¡Soy Ferkestimopi! Loot boxes, microtransacciones, dinero, dinero... ¡El extractor! Embracer Group es una holding con sede en Suecia, o como se les dice a esas compañías en español, una empresa tenedora, pero eso suena más como albur. ¡Tenedora! Es decir, una empresa que no produce bienes o servicios por sí misma, sino que es propietaria de otras empresas que sí lo hacen. En el caso de Embracer, posee 11 de estas empresas, es decir, grupos operativos. THQ Nordic, PlayOn, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, Deca Games, Gearbox Entertainment, Easy Brain, Asmodee, Dark Horse y la recientemente fundada Embracer Free Mode. Las 11 compañías operan una enorme cantidad de negocios y o estudios, todos los cuales se encuentran bajo el mando de Embracer Group. Por eso, aunque no parezca, Embracer es propietario de franquicias como Saints Row y la serie Metro, porque es la empresa matriz de PlayOn, antes Koch Media, y Saber Interactive, quienes a su vez son los dueños de Volition y 4A Games respectivamente, los desarrolladores de dichos títulos. Así que aunque en papel digan que operan 11 compañías, ya pueden ver realmente lo que eso implica y por qué tienen tantos juegos en su portafolio. ¡Ay, cabrón! Bueno, ahora ya sabemos que son unos gigantes monstruos consumidores de compañías. Pero, ¿cómo dio Embracer el salto de una compañía relativamente desconocida a una potencia global de juegos? Comenzó de manera bastante humilde, en 1990, cuando Lars Wingefors, fundador y actual director general de Embracer, a sus tiernos 13 años, comenzó a vender cómics usados. En 1993, Wingefors se expandió a la compra y venta de videojuegos usados, y en el año 2000, operaba el negocio mayorista independiente de juegos más grandes de Suecia, según la página de Embracer, que no tiene por qué mentirnos, ¿verdad? Wingefors, como todo un joven emprendedor exitoso en busca de más éxito, porque ¿qué es el éxito sino simples metas que nos ponemos para alcanzar? Cambió varias veces el giro de su empresa, lo que lo llevó a principios de los 2000 de vender juegos a publicarlos bajo el nombre de Nordic Games. La compañía dice que la iteración actual de Embracer Group comenzó de a Davis con la adquisición de la editorial Joe Good Entertainment en 2011, aunque su ascenso a la fama y el reconocimiento público realmente se dio en el 2013, cuando adquirió Darksiders, Red Faction y Destroy All Humans de THQ, que como mencioné, se declaró en bancarrota. De hecho, compraron todo eso por menos de 5 millones de dólares, así de jodidos quedaron nuestros chavos de THQ. La quiebra de THQ jugó un papel importante en el surgimiento de Embracer,
La compañía no solo compró las franquicias de THQ antes mencionadas, sino que luego compró la marca comercial THQ. En 2016, Nordic Games pasó a llamarse THQ Nordic para capitalizar el mayor reconocimiento de marca. En 2019, la empresa cambió su nombre por última vez y tomó el apodo de Embracer Group para representar su misión: abrazar grandes empresas, grandes personas y grandes ideas. ¿Entienden? Porque Embrace en inglés es abrazo, por eso son el Embracer Group. Así que si llegan a tener quejas o demandas por acoso sexual adentro del conglomerado, pueden decir que es parte de lo que son. Nada más les gusta mucho abrazar. Y no se ha expandido nada más para abrazar con sus fuertes brazos sofocantes a la industria de los videojuegos. También ha estado expandiéndose al mundo más general del entretenimiento, como juegos de mesa y cómics, con las compras de Dark Horse Comics, los publicistas de obras como Hellboy y Umbrella Academy, Catan Studios, los creadores del juego de mesa Risk. Ah, ¿verdad? ¿Cómo creen? Pues de Catan, obviamente. Ahí les encargo que pongan más atención. Y de Seaman Games, los creadores del juego de mesa / videojuego Pandemic. Y recientemente, hasta la industria del cine se ha expandido con la compra de los derechos del Señor de los Anillos. La ola de adquisiciones actual de Embracer comenzó en 2018 con la compra millonaria de Koch Media, ahora conocido como PlayOn, porque según ellos ese nombre se entiende mejor. Aunque como mencioné anteriormente, comenzó a comprar franquicias y estudios de juegos a principios de la década de 2010. Aunque las últimas compras que ha hecho han estado más subiditas de tono, como los $363 millones que desembolsó por Gearbox, su estrategia se ha caracterizado por adquirir a precios casi de descuento a estudios o compañías prometedoras con propiedades intelectuales que tienen un buen de potencial. Así es como se ha hecho de juegos como Kingdom Come Deliverance, Kingdoms of Amalur, Dead Island 2, Maneater, Darksiders, Legacy of Kain, Thief, Borderlands y muchos, muchos más. De hecho, el estudio que está desarrollando el remake del primer KOTOR es de ellos, pero ese juego está teniendo un montón de problemas y se encuentra en el limbo infernal. Y hablando de su estrategia de adquirir estudios y propiedades como si estuvieran en barata, lo que hizo con Crystal Dynamics, Eidos y Square Enix Montreal fue una chulada. Tres enormes estudios con un montón de experiencia y franquicias exitosísimas como Tomb Raider y Deus Ex a $300 millones. Les recuerdo que Sony pagó $1,500 millones nada más por Bungie. Ya veremos si su estrategia de compra impulsiva en tianguis le sale, pero por ahora, Embracer pinta para convertirse en un protagonista de la industria que ya no será visto como el chico nuevo en la cuadra, y que está preparado para abrazarnos a todos como oso. Yo solo espero que sea más como Winnie Pooh, por el bien de todos. Jugones, ¿ya sabían sobre Embracer? ¿Creen que en el futuro la industria de los videojuegos ya solo les pertenezca como a 6 compañías? Díganme todo lo que piensan en los comentarios y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para que abracemos a todo YouTube con nuestros fornidos brazos. Y piquen esa campana como mosquitos hambrientos para que reciban notificaciones de nuevos videos. Recuerden lo que decía el dermatólogo Gerardo Martínez Buenrostro: aunque parezca que hemos alcanzado todo lo que nos hemos propuesto, nunca hay que tomar nada por sentado, porque alcanzar la cima puede tomar años, pero descenderla solo toma un momento. ¡Nos vemos! ¡Rífense! Abrazos, no balazos.